Felices Reyes. Como habréis visto en nuestra serie de Portugal en autocaravana, tenemos una forma por los suelos. Física, forma, sí, forma física, redonda. O sea, estamos muy bien formados, pero esa forma la hemos echado a perder. Vídeo. Así que... Espera, paneíto, así... Los pieles de bonitos, zapatillas molonas. Y eso, que como tenemos el nivel físico por los suelos, pues hemos decidido empezar el año, aunque estemos a día 4, dando un paseíto silvestre. Y nos están empezando a pasar cosas raras. Porque, ¿qué hace esta carretilla aquí? O sea, hola, nosotros poniéndonos en forma y de repente, esta carretilla que es como vintage, es una cosa extraña, congelada porque hace mucho frío, pero con esa rueda como recién sacada de la fábrica. Hola, ¿qué tal? Feliz año, feliz Reyes, todo eso que os ha dicho Miguelito que yo no os he dicho. Que nada, que hemos... Os quiero enseñar su mascarilla. Os quiero enseñar mi mascarilla de Navidad, que veréis que es muy molona. Me la voy a quitar porque estamos solos. Bueno, ya habéis visto que Miguelito hemos salido a ponernos un poco fit este año y nos hemos encontrado una carretilla. Vale, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué haces tú aquí? Segundo propósito del año. ¿Grabar? Sin gafas, que nos lo habéis pedido algunos. De verdad que lo hacemos sin querer. Vale, esto empieza a ser preocupante. ¿Qué hay al final del camino? Otra carretilla. Van tres. O sea, no sé, los que hacéis senderismo y estas cosas. ¿Por qué ¿Esto es normal? ¿Por qué traéis carretillas al campo? Los que hacéis senderismo, las dejáis aquí. No entendemos nada, es un camino a mitad del campo. Estamos dando un pasito por el campo y nos hemos encontrado una casona así, caserío, que tenía pinta de estar abandonado. Hemos visto en Google Maps que el techo estaba un poco tocado. Y la puerta dicho, está abierta. O sea... ¿Cómo vamos a entrar? Y hay dentro un pequeño tesoro de esos que nos molan. Yo creo que os va a gustar. Vamos a verlo. El estado del caserío este o de la finca es bastante ruinoso, pero conserva algunas joyitas como estas tres antiguas bañeras, iba a decir neveras, que podéis ver aquí detrás, y ese, no sé, parece una prensa, algo, no sí, es muy algo bien. Industrial. Tiene, como habéis visto ya también, un altar que es una ida de olla, ideal, un billar de vencijado y un piano súper bonito. Chicos, como habéis visto, nuestro propósito de este 2021, que era hacer senderismo, ha mutado a Urbex, así que hemos descubierto el Sender Urbex. Hemos descubierto alguna cosilla de lo que es esta casita que hemos encontrado, y así que os voy a dejar con Wikiana, que os va a contar lo que ha descubierto. ¡Tachán! Siguiendo el camino...
El camiso no, el camino de baldosas amarillas no, el camino de las carretillas, llegamos a esta casa, que es ni más ni menos que de finales del siglo XVI, principios del XVII. No es una casa normal, porque es un palacete en el que vivían señores bien, señores fetén, con toda su gente que trabajaba el campo, o sea, que tenía casas de labranza y casona principal. Aparte de eso, con los años se fue modificando para las distintas necesidades que tenían los inquilinos de la casa, llegó a tener hasta un lugar de rezo, por eso hemos encontrado esa capilla tan chula. O sea, que era una especie de palacete convento. Y hasta aquí puedo leer, porque si sigo leyendo, seguro que como sois tan listos, nos descubrís. Una vez dada la explicación por nuestra querida Wikiana, os decimos adiós, que tenemos hambre y son horas de comer. Que hasta, bueno, que ya, que esto ha sido... Suscribiros. Esto ha sido un chiquiparón para Lourdes y que continuamos con nuestra serie de Portugal, que esperamos que os esté gustando tanto como a nosotros. ¡Muah!